Tell us about your family and horse racing. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, México, y me crié en la Ciudad de México. Yo iba con mi papá al Hipódromo de las Américas cuando era pequeño y me encantaron los caballos. Me vine a este país, compré un caballito barato y en ese entonces tenía a mi hijo enfermo de cáncer y fue como una terapia para mí que me ayudó a seguir con los caballos. Guadalupe Guerrero finds strength in his faith. Dios es todo para mí, porque yo estuve en coma hace en el año 2005, tengo un tumor en la cabeza y desperté allá arriba. Creo que estaba ya cerquita de irme, pero gracias a Dios me trajo para acá. Le doy muchas gracias por darme la dicha de estar trabajando aquí con lo que más me gusta, con mis caballos y tener a mi familia. How popular is horse racing in Mexico? Yo pienso que es muy grande. Nada más hay un hipódromo que yo sabía que había cuando me vine de México. Era en la Ciudad de México. Pero pienso que bastante gente iba a ver las carreras. How important is your staff? Es todo para mí. La ayuda es lo más importante para un trainer. Porque sin la ayuda no hay equipo, no hay nada. Guadalupe Guerrero admires the speed of thoroughbreds. Me gusta mucho cómo están formados, el poder que tienen, se parecen un poco a los de cuartos de milla. Tienen mucha velocidad, mucha fuerza, pequeños y muy compactos. Any advice for someone who wants to train? Tienes que adorar el deporte. Tienes que gustarte del corazón porque es un deporte muy bonito y da muchas satisfacciones, pero también requiere mucho sacrificio. Guadalupe Guerrero will always love horse racing. Me encantan los caballos, a pesar de que me faltaron 2 años para terminar mi carrera de ingeniero agrónomo en la Ciudad de México. No me arrepiento, no cambio los caballos nunca en mi vida ni mi familia.